en algunos casos, ciertos operadores como que no querían tenerlas para enseñarle. El programa de formación de operadores de maquinaria pesada en Nicaragua ha tenido una serie de lecciones aprendidas. Quizás la principal ha sido poder vincular a una serie de actores en la aceptación de las mujeres y de los operadores. Esto incluye contratistas, supervisores, funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Transporte, familias de las operadoras, incluso sociedad civil y una serie de actores rurales que están en la zona de los proyectos en donde se han vinculado a las operadoras. El que ellos no es que ellos no quisieran, sino que tenían temor, pienso, porque ellas iban capacitadas, conocían perfectamente pieza o parte por parte de los equipos y ellos quizás no, ¿me entiendes? Porque aprendieron allí empíricamente, pudiéramos decir. Pues al inicio los varones nos miraban un poquito raras por lo que éramos mujeres y vamos a desempeñar el mismo trabajo que ellos, pero hasta el día de hoy ya ahora creo que ya nos miran iguales. Para asegurar la integración de las operadoras a su nuevo entorno de obra, se hizo un proceso de formación de los altos directivos de las contratistas y de las supervisoras. Ellos a su vez replicaron en todo el personal de obra esta formación y de esa manera se ayudó a generar el mejor ambiente posible para las nuevas operadoras que llegaban. Es decir, creo que la operadora se ha ganado su lugar, se ha ganado su puesto, demostrando el conocimiento que ellas tienen y la habilidad y sobre todo lo que pueden llegar a hacer. Es decir, es muy importante el tema de actitud que ellas están demostrando para poder cambiar esta percepción. El proceso de selección de las operadoras se hizo a través de una consulta abierta en la que se invitó a las mujeres de las zonas rurales donde se hicieron los proyectos. Una vez identificadas las mujeres interesadas, se analizó en detalle sus actitudes, su perfil y se hicieron talleres para fortalecer sus capacidades de liderazgo, empoderamiento y comunicación. Todos los actores del programa hacen seguimiento a las operadoras en distintos niveles. El contratista en el día a día mira cómo va avanzando todas las actividades de la operadora. El supervisor verifica que las actividades se hagan de la manera adecuada. El Ministerio de Transporte, el banco y la empresa a cargo de la capacitación desarrollan visitas periódicas para evaluar cómo es el desempeño de las operadoras y analizar que su integración al ambiente de obra no tenga ningún inconveniente.